¿Cómo les va? Aquí estamos otra vez comenzando una nueva edición central de Noticias en 5 Minutos, el servicio informativo de Cutralco al Instante, edición de martes 2 de noviembre del 2021. El placer de reencontrarnos y ya mismo juntos comenzamos a desarrollar los cuatro hechos más importantes del día, porque la policía investiga a un ladrón que estaría vinculado al robo de varias casas. La palabra es del comisario inspector Claudio Binet. Personal del Comando Hidroeléctrico de Cutralcó procedió a la demora de un masculino de 37 años de edad, quien habría ingresado con aparentes fines de robo a una vivienda deshabitada de calle Sargento Cabral y avenida Cutralcó del barrio 25 de Mayo de Plaza Huincul. Allí arribó el propietario del inmueble, quien pudo constatar que ya se tenía preparado para sustraer un vanitori con bache y grifería, un calefactor de 4.800 calorías, un inodoro y dos termotanques de 60 y 80 litros de capacidad respectivamente, motivo por el cual se abre una investigación policial en virtud de que este hecho podría guardar relación con el modus operandi de otros ilícitos de similares características que han ocurrido días atrás en este. Y si estás pensando en renovar tu look, cambiar tu estilo, tenés que darte una vuelta por La Barbería en Carlos H. Rodríguez 479, atención de primera calidad y los cortes más modernos y cancheros. Para solicitar tu turno tenés que llamar al 2996-135-519. Seguimos con la información porque a raíz de la considerable disminución de casos de COVID-19, el hospital llegó a una resolución. ¿Qué fue lo que dijeron? El informe es de nuestro compañero Piero Dilena. Cutralcó y Plaza Huincul están en bajo riesgo epidemiológico de la variante Delta. Solo hay dos casos activos de COVID-19 entre las dos ciudades y desde el sector de epidemiología del hospital local afirman que la variante Delta aún no llegó, más allá de que se dictó la circulación comunitaria en la provincia. Y el consejito sigue siendo que cuides tu corazón, por eso el doctor Nicolás Gambazza es un médico cardiólogo que cuenta con lo último en tecnología para que te realices tus estudios. Seriedad y confianza, saca tu turno telefónicamente llamando al 2942-660-449 y por WhatsApp al 2942-369-226. Continuamos con las noticias porque desde esta mañana el edificio judicial de Cutralcó estuvo vallado porque allí debía determinarse la condena para un abusador. ¿Qué fue lo que pasó? Los detalles los tiene nuestra compañera Andrea Vázquez. Las partes acusadoras en el juicio que se le sigue a un hombre por el abuso de dos niñas en Cutralcó solicitaron que purgue una pena de 22 años de prisión efectiva. La defensa particular del acusado solicitó, en cambio, que sean 11 años. La audiencia se llevó a cabo en el día de hoy y mañana el juez de garantías Raúl Frank será el encargado de anunciar cuál es el monto de prisión que deberá purgar este hombre. El edificio de tribunales amaneció esta mañana vallado y con una fuerte custodia policial. Y en Sala de Juego y Casino LAC te esperan para que te diviertas con responsabilidad, porque entre las máquinas tragamonedas vas a encontrar separadores acrílicos, también dispenser de alcohol en gel, todo para que juegues, pases un buen rato y sigas respetando las medidas en pandemia en Carlos H. Rodríguez 140. Seguimos con más información porque desde este año el Festival Nacional del Tremtahuén tendrá una novedad más y te la cuenta Piero Dilena. El Tremtahuén 2021 de Cutralcó tendrá material discográfico. Durante el acto de presentación de la fiesta nacional que se desarrollará del 4 al 7 de noviembre en el Centro Cultural de la ciudad, el intendente José Río Seco adelantó que se editará un material discográfico que luego podrá adquirirse a bajo costo. Y antes del pronóstico, recordá pasar por la tienda virtual de Anadel Calzados, Anadel Deportes. Allí vas a encontrar lo último en calzado e indumentaria, todos los talles y modelos, y además compras desde cualquier lugar. La web www.calzadosanadel.com.ar. Y la situación meteorológica para este miércoles, según la IC, nos espera cielo parcialmente nublado. La máxima será de 27 grados centígrados, temperatura mínima de 7. Viento del oeste-suroeste constante a 50 km por hora. Se esperan algunas ráfagas de 70 km por hora. Vuelve el viento.
Hasta aquí llegamos con esta edición central de Noticias en 5 minutos, el resumen informativo de Cutralco al Instante. Gracias como siempre por seguir eligiéndonos, nos volvemos a encontrar mañana por esta misma plataforma, pero no se olviden, siguen la información minuto a minuto a través de cutralcoalinstante.com y de todas nuestras redes sociales. Que tengan un excelente descanso, hasta mañana.